Hola, hola, buenos días. Yo soy el compa Félix. Estoy acompañando con tu nombre. Evelia. ¿Qué Pérez, estamos haciendo? Evelia Pérez Serna. Ándale, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a celebrar los 50 años de mi mamá y mi papá. Pero primero vamos a hacer un recorrido. Recorrido a conocer dónde se conocieron. Ándale. Andamos en Los Sabinos. Y se conocieron en La Mapacha. Pues ahorita vamos a hacer un recorrido aquí de este caminito hermoso. Y tenemos a toda la familia. Son sus hermanos. A ver, tenemos a... ¿El nombre? Antonio Serna. Tenemos a Antonio. Acá tenemos... Gerardo Serna. Gerardo. ¿Dónde está? Acá tenemos a otros familiares acá. Vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos. ¿Cómo estamos en el día de hoy? Muy bien, bendecidos, gracias a Dios. Oh. Decirle a la gente que está conectada, ¿cuál es su nombre? Ramón Pérez. Tenemos a Ramón, vamos a ponerle el micrófono al Ramón. Se lo ponemos a Ramón, el otro, a mi mamá. A tu mamá, ya. Ma, espéreme. ¿Cómo estamos? Vámonos. Ahí venimos del cerro. ¡Ay, que arriba los novios! ¡Que vivan! ¿Quién es? Freddy. ¡Que vivan! ¡Véngase! A ver. ¿Ahí donde les remacharon? No tiene facete, ¿verdad? 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 Alcance la novia. ¿Se le va? Porque se le pela, Baltasar. Ya, a pensar muy tarde. ¿Verdad? Ya a pensar muy tarde. Pues ya, desde entonces ya nos separaron. ¿Ya nos quieren separar ahora? Ya para qué. ¿Ya para qué, va? No, pues es que me llevaba mucha prisa. No, voy a tenerla más de 50 años conmigo. ¿Para qué tanta violencia? Sí, pues es que según la. Dice que al cabo iba a estar 50 años con él. Nueve y yo la dejé 12. Sí, ¿por qué tanta violencia? No, 10 días, no seas mentiroso. ¿Siempre ha sido esa tradición? Sí, allá muy atrás sí, pero ahorita ya no. Ahorita primero viven 15 años juntos y luego ya se casan. Claro que sí, ¿eh? Y es diferente. Una vez íbamos por aquí así, y luego estaban unos arbolitos, o unos magueyes, y luego él me abrazó y me dio mi primer beso aquí. Por aquí fue, y luego dice Cristina, mi hermana, ¡ay, ya los miré! Es que nos escondimos poquito para que no nos viera ella. Y dice, ¡ya los miré! Y se le voy a decir a mi mamá. No, te estoy diciendo que nos hicimos a... Porque veníamos aquí, y luego venía Cristina, y luego entonces él me dio el beso. Y luego dice, ¡ay, ya los miré! Le voy a decir a mi mamá. Ahí fue el primero, por ahí así. ¿Verdad? Sí. ¿Y lo que dice la Cristina? ¡Ay, ya los miré!
Decía Alfredo que... Por ahí viene. Digo que iba a venir. No creo. El gentiñal que nos viene acompañando, ¿verdad? No, se ponga la mano allí porque no se mira bien. No, no, no. ¿Aquí no está remachado? Ay, ¿le damos para arriba? ¿Y después llegamos ahí? Ah, vámonos pues. Allá para arriba, ábrele bien. Sí, ya para acá llegamos. Ya para acá. Sí. Sí. Pancho. ¿Era de mi abuelito Antonio ahí? Sí. Todo esto andamos cortando leña ahí para arriba. ¿Qué te dijiste una vez? Que yo estaba ahí, estaba un palo y fui a la leña y le hacía así un seco, así como. Y le jalaba y le jalaba. Y él escondido por ahí viéndome allá, mira, allá en aquel peñita. Y que se viene el palo y me caigo. Y que... No, dijo. ¿Delante de mi papá? Pues sí. Pues yo no lo había visto. Él no había, me había visto, yo estaba allá. Y yo estaba cortando leña allí arriba. Y dijo, no, dijo, esa es mía, dijo, porque es bien trabajadora, dijo. Eso me va a mantener. ¿Verdad? Sí. Y ahí fue donde nosotros vivimos, en esa casita. En esa de ahí. Ahí duramos, ya de ahí nos fuimos. Y fue cuando ya nació Chuy y Juana allá abajo. Y a todos los demás. Y Gerardo y todos. Chayo, Ramona, Toño y Gerardo. Hasta el flaco viene a acompañarnos. ¿Verdad, flaco? Sí. A ver si podemos asegurar un plato. Aquí era nuestro camino, tú pira al agua allá arriba. Aquí. Aquí nos llevamos. ¿Ah? Sí. Ya se la enseñé ahorita. Ay. Ya le sacó. ¿Cuántos vivían ahí? Ahí donde vivíamos, le digo. Como 10, yo creo, en ese cuartito. No, ¿nomás es un cuarto? Ahí. Ay, qué bien, a ver, ¿eh? ¿Tengo una colmena? Ya se te hizo ahora de... Falta otro tanto. ¿No se acuerdan? ¿Verdad? Ya voy como Don Pedro Cerna. Santa María, y esta piedrita me estorba. ¿Qué estoy haciendo por un lado? Y volví a comenzar. Oiga, señora, y esta también. Y empezaba otra vez. ¿Dónde está? Ahí súbanle para arriba. ¿Dónde está? Hijo. No. Es nada más. Quiere decir que ellas se echan por delante ya ahorita. ¿Ya? ¿Ven? No, para allá. Mira cómo están los guardalobos.
Alcáncenme si pueden. Oiga, peligro. No, no. Tú eres un peligro. Va a caminar. ¿Verdad? Cállate. Para que salgan en no, el... No, todas las hierbas. Bien tristes. ¡Eli! ¡Allá se quedó! ¡Ay! Revivieron, pero ya se están secando. Aquí también vivían mis abuelitos. Allí eran sus casitas. Aquí todos. Nomás que ya se cayó todo. Ahí están nomás las cerquitas. Y los terrones, jacales. ¿Verdad? Sí. ¿Y la conoció? No. No, nos conocíamos desde niños. Éramos como Nelly de grande, yo creo. Como más chiquillos. Ay. Aquí era la casa de tu abuelito. Aquí la de papá. Aquí eran sus casitas, él. Y ya mero llegamos. Tu tía Juana también aquí, ¿sí? Hasta acá veníamos al agua, ajá, fíjese. Acá hacían unos sí, pocitos sí. Y allá. Ahí sí. Y ahí se acaban un caso de dinero. Ahí está la mujer todavía. Ya vamos a llegar al final. Ahorita que pasemos. Es que va adelante. ¿Quién lo tendría ahí? ¿Quién sabe? Siguiendo la novia. ¿Eh? No, pero vamos a ver. Espera, espera. Camino más rápido que él, ¿verdad? A ver. A ver. A ver. Ay, vámonos. A ver. Púchale. Ahora sí quieres que nos agarremos. Púchale, púchale. Y todas las noches iba. Órale, para afuera. Vámonos. Todos caminábamos al agua, imagínense desde ahí abajo. Sí, la casita. Los pistaches, no verás. Pistaches. Los pistaches. Ya se nos cayó un ochote. Ahora vamos a dar para arriba. Un poquito para arriba. No. No. Ah, caramba. Aquí era arribita. Ay, ya está muy feo. ¿No era ahí? ¿Eh? ¿Ahí? ¿Verdad que no? Es que... A ver. Ahí está, sí, mira. ¿Dónde? ¿Cómo no? Allí. No, es que ¿cómo vamos a entrar para allá? ¿Está viendo más para arriba? Allí así. No, pues va a estar cagando. No, vente. No voy a poder. Ahí fue. Por ahí así. Es que sacaron las piedras. El arroyo. Ey. Ayer, más que está, no puede uno pasar. Allá arribita fue, mira, allí en aquella esquinita donde me dijo que sí, nomás que está bien feo porque hicieron un bordo y está ahí abajo en el bordo donde me dijo que si quería ser su novia. Dice que su pantaloncito le hacía así. ¿Ya salió? Sí. ¿Que su pantaloncito le hacía cómo? No, pues es que
Tenemos y fue miedo. Allí así, pero está bien feo para entrar ahí. Es que el arroyo se reventó el bordo. Aquí está un bordo grande. Arriba. No, todas las piedras las sacaron, ¿verdad? De allí del bordo, ¿verdad? Pero ahí así fue. Sí, y ya se reventó y ya se vino todo el pedregal. Pues teníamos podido entrar para allá, pero está bien feo. Ocupa uno de bajar para entrar por debajo del alambre. Vamos. Hay que seguir para abajo ya. Ya vinimos hasta acá. Por aquí fue y hasta aquí venimos al agua. ¿Qué nombre tiene aquí? ¿Cómo se llama aquí? Mapacha. La Mapacha. Y nosotros, cuando estábamos chiquillas ahí arriba, mi papá hizo un jacal y allí vivíamos. Y dicen que a mi mamá una noche le jalaban la cobija, era una vaca que le andaba quitando la cobija. Ahí arriba estábamos en dos jacalitos. ¿Cómo se llama? La Mapacha. Y le andaba, por ahí vivimos para arriba en un jacalito. Y dice que sentía que le jalaban y le jalaban y era que la vaca le quería comer la cobija. Ay, y luego se asusta, bueno, ¿verdad? Y si era así, allí miras en el puro orilla del bordo. Están bien bonitos. Los nopalitos. Y ahí tú unas. Ay, Dios. ¿Verdad? Ahí están muy chiquitas. Digo, Toño, que estaba lejos para acá. Le digo, no, ¿cuál lejos? No, pues todos los días venían aquí, por eso no te lejos. Todos los días venías. No. Y yo venía desde más lejos. Yo venía desde Las Palmitas. Sí, pues sí. Ya lo va a dejar la novia. Otra vez, sí, sí. ¿Qué? Parece que no le aventaja, pero ahí va en griega. Dice que parece que no camina, ¿no? Uh-huh. Una vez que veníamos de Las Palmitas. Ahí veníamos y luego allí, así, de aquel lado, miramos que se levantó una lumbre así blanca. Ahorita voy a enseñar. Yo creo era dinero, ¿verdad, oiga? Ahí está el hoyo. Y dimos así la vuelta y que vamos viendo la lumbrota así de alta. Todo esto, ahí estaba otra casa, mire, oiga, de una comadre de mi mamá. Aquí así. Los chiquillos, ¿dónde andan ya? No, están ligeros. Ahí son conejos. No, ya no se nota el agujero ahí. ¿Eh? El hoyo. ¿Eh? Ya no se nota. ¿El agujero? Ah. Sí, ¿cómo no? Sí. Ahí está. ¿Dónde? Por aquí fue. ¿Aquí es, verdad? Hey. Sí, porque cuando yo allá, mira, aquí fue. Uh-huh. ¿Alguien sacó ese dinero? Ahí está, ahí había un cántaro o olla de dinero. Ahí en esa parte. Y a nosotros nos tocó ver la alumbrada. Uh-huh. Ahí hicieron el agujero y sacaron, vamos. Yo creo que era de tu abuelito Pancho. ¿Eh? Yo creo que era de tu abuelito Pancho. No, ya no hay nada. ¿Se van a ir por abajo? Por aquí. Y ahí sembrábamos en el parejito y allá en el arroyo lavábamos. ¿Verdad? Sí. Todo eso lavábamos ahí así. Vámonos por aquí. No, está más trabajoso. No. Vénganse por aquí. A ver quién se cae primero. No, nadie. Nadie debe caerse.
Ey, ahí topamos. Ándale, que se me cayó mi calabaza. ¿Cuál? Ay. Aquí era donde sembrábamos, ir a Ramón. Mi papá, pues, nosotros nomás. Aquí, ven para acá. Ahí nos columpiábamos. Hacíamos unos columpiones y tentábamos acá la rama. ¡Ey, aquí estoy! Porque le voy a decir. Aquí es un pozo profundo, pero no sirvió. Está hondo hoy. Vaya, vaya. Que estuviera bien verde, qué bonito, ¿verdad? ¿Otro? ¿Otro? Sí. ¿Cómo llega? Ahí va, ¿eh? Ahí va, otro. Todo no llega. Ahí va otra. Ahí está. ¿Cómo que si yo que tiene agua? Tiene agua tantito. A ver. ¿Se le abre de aquí? Ajá. ¿Cómo? 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 A ver, agarra la mujer así. Ahí, ahí. Fuerte. Sí. ¿Ya quedó? Está bien hondo, ¿verdad? ¿José? Hondísimo, ¿verdad? Está ahí, creo que casi creo que como de aquí a la casa. Pues ahorita ya que estamos allí. Porque la piedra va. Reci por abajo y yo y que va a llegar para abajo. Le voy a decir que ahí nos columpiábamos. Y no dio agua, nada. Que andaba yo las ramas para acá, yo. ¿Dónde? Si no, aquí estuviera todo bien bonito. ¿Eh? Agua hasta morir. Mire, ahí nos columpiábamos nosotros cuando estábamos chiquitas, chiquillas. Y hacíamos el columpio para ahí, luego tentábamos las ramas de acá, con los pies. ¿Qué tal quisiera reventar el mecate? Pues ya no, entonces, ya no estaba contigo. Te hubieras buscado otra, ¿verdad? Está como allá en el cerro también. Ahí en el encino. Hacíamos un columpio. Y se columpiaba uno en ese columpio. Estaba un arroyo grande, alto, hondo. Que se iba a reventar el... No estaba lejos. ¿Segura? ¿Cuándo vive uno? No, si llega allá para abajo el arroyo. ¿Tú pensabas que era más arriba? No, yo sabía ahí, pero yo pensaba que nomás era aquí el cuartito, pero decía jamás ya. ¿Vas a ir ustedes? ¿Ah? ¿Van a entrar aquí? Sí. Pues ahí es el chiste. Aquí había mina, ¿verdad? Sacaban algo. Llego, la barra en piedra, después no la quedan. Antes de que llegue. ¿Qué, mija? ¡Sofi! Véngase por acá, mamá. A ver, Toño. Espérate, está mejor el de arriba, déjalo lando para arriba. Oh. Ahí había un cuartito. Había gente también ahí. Yo ni me acuerdo qué. Para arriba, creo. Ahí nos llevamos bien. Ya ¿qué andábamos en friega? Pues en las pitayas. Ahí nos llevamos para arriba en las pitayas y a sembrar allá arriba. Por todo esa camino. Ya ni hay camino. No. Ahí no, para arriba. No hay nada. Nada más las puras. Aquí había un milpal, viera qué bonito. Una vez mi mamá me dijo, te voy a peinar y me hizo unas trencillas acá, ¿sí?
No, me escondí entre la milpa, llori, llori, que me las hice subir. Cuidado. A mí se me hacían feas las trencillas. Y por ahí me escondí así. Sí. Y de todos modos, te las tuviste que dejar. ¿Eh? Te las tuviste que dejar. Sí. Pues sí, pues no hay remedio. Pues sí, pero no me gustaban. A mí me gustaba una, no. No, es que me las hizo así. Sí. Y yo no las quería así. Las quería como se las hacía ella. Y luego, ¿quién se asomaba allí? Estaba un garambullo. Y luego ya nomás miraba yo como el sábado, el domingo, ya estaba asomándose allá. Le miraba su gorrillo, allá arriba, en la peñita. Y vámonos al agua. Luego se iba al agua para arriba. ¿Ah? No platicábamos aquí, ¿no? No, yo no. ¡Ey! Ya la quebraba. Esta fue nuestra casa. ¿Y le hizo tu papá o qué le hizo? Pues, mi papá Pancho, yo creo. O sea. Y luego aquí era un jacalito que era la cocina. Aquí, así, en estas piedras. Y ese era el cuarto donde dormíamos todos. Pero entonces todavía no éramos. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos? ¿Ocho? No, pero como ellos ya nacieron allá abajo, de Chupa abajo, de Juan. Yo creo que eran ocho. ¿Eh? Yo creo ocho. Y luego después mi papá hizo otra cocinita aquí. Ahí. Y ese era el cuarto, ¿no? Y aquí como que querían hacer un corral grande, ¿sí? Una vez mi papá me pegó. No, me iba a pegar y yo corrí para arriba, para ese montencillo. Y me alcanzó de una pata y me bajó y me dio mi joda. Ahí, me dio unos verdugones aquí en las piernas. Estaba grande, cuarto. Me alcanzó y me jaló, iba por esa ladera para arriba. Aquí vivían, él. Aquí vivíamos ocho todos. Ocho personas aquí, en este cuarto. ¿Ocho? Sí. Lolo, la pareja. ¿Sí? ¿Ah, entonces eran 10? 10, aquí el tiradero, aquí. Era el cuarto. Y aquí sembraban melones, yo me acuerdo. Un melón blanco. ¿Aquí? Pero nunca me diste uno, hambriento. Ahí, tú mataste un venado y no me diste. pues este era nuestro cuartito. ¿Y tenía banqueta? Aquí vivían, Tenía banqueta. Oh, pues ¿a poco piensas que éramos? Sí, sí. No, yo creo que era jardinera, ¿no? Claro. Sí, era jardinera. Y aquí fue nuestra casita. Y fuimos bien felices aquí, ¿verdad? Sí. Ah, tú, ay, sí. Aquí vivíamos felices. Aquí vivíamos felices. No, digo, nosotros, viéramos bien felices, ¿vieron? Está bonito aquí, ¿no? Y si estuviera verde, más bonito, ¿verdad? Bien verde. Ahorita muy tristito. Sí. Y vámonos a seguir el recorrido. Vámonos. ¿Verdad? Me agarró. Y luego el cántaro, allí arriba. Y luego íbamos al agua también, ya cuando se acaba acá íbamos allá abajo, más abajo de la casa íbamos al agua. Y luego una vez yo veníamos platicando y luego ya, pues antes de llegar a la casa nos paramos. Ahí estaba con mi cántaro acá arriba. Yo creo que se me durmió la mano hasta que se fue al suelo el cántaro y se estrelló allí, ya. Por no habérmelo bajado tú. No, pues es que tienes que sentir que estás bien fuerte. Por eso. Sí. Ábrele. Ahí nos bajamos por ese lado. No le abras, Tony, está bien trabajoso. Ay, damos vuelta, mamá. Órale. Aquí cómo jugábamos en estos árboles. Aquí estaba otro pozo.
Y ahí así. Pero ese sí tenía. Le fue a pura mano a hacerlo. Ándale, que se me cayó el... Y ese a pura mano y no sirvió para nada tampoco. Sí. Se me anda cayendo el prendedor que me trajeron. No, todo esto era. ¿Sí lo usan? Sí. Sí, ahí está listo para cuando matan un puerquito. A llevarla para hacer los chicharrones. Esa pitaya era nuestra pitaya preferida. Era bien, bien esa. Como muy agriosita. Muy y... Cuando venía para acá, esto es, crece mucho aquí. Oh, sí. Pero ya se va a acabar. Hay que cortar una rama. Ahí era donde nos gustaba ir a cortarlas y luego las partíamos porque era un color bien encendido que ni se le quitaba a uno. Por ahí fue donde se me cayó el cántaro y de aquel lado donde anda el perro. ¡Sas! Cayó el cántaro. No, no fue allí. Allí fue. Ah. Fue allá, fue. No, fue justo allí donde fue. Ahí había unos jacales de aquel ladito. Ahí vivía un señor que se llamaba Carmelo Gómez. Ya estaba viviendo allá en Monrovia. Dile. Ya no vive aquí. Aquí te estoy esperando para el último, que no sea el último beso. ¿Otro más? No te rías. Ahí fue el primero y quién sabe si sea el último. ¿Eh? No, ya. Ah, oh, no le temblaba el pantalón. No, ya. Y ahora no va a decir sin ustedes, le vamos a decir a mi mamá. Como dijo Cristina. Uy, todo esto éramos bien felices. Éramos cuando estábamos chiquitos, sí, sí. Ahorita ya no estamos aquí. Ya nomás andamos de paseo ahorita. Ahí están unas comendas, con unas mieleras. ¿De quién le pertenece? ¿Quién de quién son? A ver. ¿Sí? Ahí están sus colmenitas ahí. ¿Cuántas son? 2, 4, 6, 8, 9. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. ¿Cómo se va a olvidar eso, madre? Sí, yo, pues eso se te graba. Y me las hizo así, como se las hacía Sara de la de Manuel Pérez. Ay, no. Yo me metí entre el mil palo y yo, pues, muchas cosas. Él es la que me pegó, mi papá, que me jalo de una pata, vámonos, pa. ¿Ahorita? Sí. No, pues, así me quedaron los verdugones aquí por las patas. Le estaba pensando porque... Me pues, fregaba y fui la que más le... Con la misma. Pues no. Ya no quería. Pues como que estaba pensando. Dice que ella no sabía que me había pegado mi papá. Muchas veces me pegaba. ¿Quiere decir que tenemos la misma suerte? ¿También ¿no? a ti? A mí... Nomás se le... Fueron dos, el gorrión y yo. Dos. Nomás se le ponía y te pegaba. Hey. Es que así era la vida de los chamacos antes. Ah, puros carambas. Así los educaban, ahora no se pueden tocar ni con la pétalo de una rosa. Ah, bueno, porque los... ¿Trae el control de la puerta? Sí. ¿Quién trae el control de la puerta? Aquí no se pone. Dale otra vez, a ver. A ver. ¿Cómo se pone? Ahí está, atránquenle. Ya está poniéndose cuidado.
¿Quién lo obligó a casarse a Belia? ¿Quién? ¿Tu papá? No. Pues esa la pensó muchos días. Pues siempre. Sí, siempre. Ahorita que le enoje la novia. No. Todos estamos muy de acuerdo. ¿Verdad? ¿A casarse otra vez? Sí, volvemos. Pues ¿Eh? Y dijo un señor que todavía vamos a aguantar otros 50 años más. ¿Se la creemos? ¿Quién sabe? No, hombre. ¿Ya? ¿Eh? O sea, ay, todo eso sembrábamos. Todo eso nosotros sembrábamos. Cortábamos pastura, piscábamos. Cortábamos el zacate de las milpas y todos esos dos barbechos en el sur. Y allá para arriba, para los montes. Éramos, ahí nos traba mi papá. Mi papá sembraba y decía, ustedes cultiven. ¿Verdad? Mi mamá trabajó bien mucho ahí. Pero, ¿qué es lo que hay ahí en agua? ¿Cómo se está arrimando mucho? Las abejitas. Mira más, qué chulada de agua. Es que ahí están las abejas. ¿Cuántas van de jabón para bañarse uno? Al agua, Paco. ¿Verdad? Sí, no, pues para eso no. ¿Es el mismo control para cerrar aquí? Ey. Pásenle para cerrarle. Ánime. Pásenle. Ni me dio ni un abrazo, ¿verdad? Pásenle para cerrarle. Ahí está el control. Ahí está, ahora sí. Gerardo, ya nos dimos un abrazo, vente para acá, acá lo verde. Ahora todos, ¿qué extraño? Vénganse, todos. Ya se me fue el equipo. Vénganse. Sí. Vénganse. Vente, Toño. Ya se fueron todos los chicos. Aquí, ahí me pongo atrás. No, ahí así, contacto. Ahí así. Vamos a terminar el video, quiero que nos enseñen el burro con el... ¿El burro? Llévalo a la casa ahora, mamá. ¿Quieres que la llevan? Sí, vamos pues. Para que se acabe. ¿Verdad que sí? Me hubiera gustado porque le iba a pedir la bendición, ya le había dicho a Chuy. Le digo, no me echó la bendición cuando me casé, por primera vez, pero dije, ahora sí se la voy a pedir y tampoco no me la dio. Pues, ni modo. Así pasa. Así pasa cuando sucede. Mire, ahí nació esa jarilla y ahí la dejé. Está bien bonita, ¿verdad? Sola, ¿no? Ahí nos tomamos una foto ahorita. ¿Por qué no se quedaron a la foto? No van a salir en el... En el video. ¿Ese que nació allá, no? ¿Eh? ¿El caballo? ¿La conocí? ¡Ey! Apenas nació. Háblale a ver si viene tu caballo para acá. Háblale, sí, háblale. Sí, háblale, a ver. Ya comió, ya no. Están comiendo. ¿Te traes mecate si te toma arroz? No, ya no. En esa ventanilla se arrimaba él y allí platicábamos, yo por dentro y él por fuera en esa ventana. Ahí está. Ahí está más adelantito. Ahí le daba los tacos revolcados para que mi mamá no sintiera que le estaba dando de comer. Yo por dentro. Ahí esa ventana. Esa ventanita ahí. Ahí era. Vete allá adentro para que le veas que se rinde. Ah, ok, ahí voy. Ahí te van a dar un pan. Para recordarlo. Para recordar los tiempos. A los chuchillos. De preferencia que traba canela también. ¿Eh? Mancito también es, ¿no es? ¿Ah?
Se mueve. Pues yo a ver qué te doy, deja ver. Por ahí, pa. Voy a buscar a ver qué le doy de comer. De cel... ¡Arrímate! A ver, deje ver qué hay en la hielera. Ahora cambiaron los tiempos. Ahora te voy a dar, en lugar de tortilla revolcada, te voy a dar un pedazo de pizza. Te traigo esta humilde flor, mi amor. Gracias. Gracias. Sí, pues ya está más alivianado. Más modernos, ya no tortillas revolcadas. Ya no tortillas revolcadas como antes. Ándale, pues. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo no le lleve mejor un taco de guache, verdad? ¿A la novia? ¿Ah? Allá, ¿eh? A ver, vamos a... Acá. A finalizar acá en el... Sí, pues ya, ¿eh? ¿Ya? Y luego él vivía allá, mire, en aquellas casas. Y yo me cuando lo miraba me daba un gusto, cuando lo divisaba él el monillo, sentía bien bonito. Ahí en aquellas casas, ahí vivía yo. Y a veces yo creo ni era él. No, pero se le figuraba. Le saltaba el corazón. Sí, me hacía, sentía bonito divisarlo. Uh-huh. Y aquí fue la... Pues yo voy entrando de todos modos. Aquí fue donde ya salí para irme con él. ¿Qué está tomando? ¿Está buena? Esta era nuestra casita ya de... Ya más grandes. Sí. ¿Ah? Aquí fue la... Ahí fue, es su cama, era la cama de ella. Y aquella del que lo cuidaba. ¿Eh? ¿O todos los acompañantes? Sí, por favor. Caliéntenla. Caliente, sí, está bien bueno. A mí sí me gusta. Me gusta sí. A mí también. Si están así, salir así, pero ya. Miren la foto de ellos. ¿Ahí está? Y pues estamos tristes, pero pues. La vida sigue, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Dijo mi hermano Chuy, ¿no? Él fue el primero que le pedí permiso. No, dijo, no se va a cancelar nada, va a seguir. Bueno, de la cocinita. ¿Ahí? A ver qué tal. ¿Le calentamos un pedazo de pizza ya? Ahorita. Está caliente, entonces hay que comérnosla. Menudo. ¿Hay menudo también? Hay frijoles, hay... ¿Ya le terminamos aquí el video o...? Sí. Ya, pues, ¿qué más? Pues hay arma la que le tome ya para el rincón y es todo ya. ¿Hay un dedo en la cocina? Nomás que ahorita tenemos muchas cosas por lo mismo. ¿Dónde está el metate? ¿Dónde está? Acá está su metate, mire. Oh, sí. Allá está. Su metate y su tabla donde hacía sus tortillas de harina. Y sus trastes. May. Y ahí donde torteaba. Ese era su gabinete de allá, mire. Y este era su gabinete. Y luego la cubeta de su mamá, de ella.
Y esas, pues ya las de ella. Ah, saque de ahí ese. Ese cuadrito está bien bonito. Ay, ojo, tienen aguas allá arriba frías. ¿No quieren agua, oiga? Aunque sea el tiempo. ¿Está? ¿Eh? Que mire lo de la roja, bonito. Oh. Ay, enséñale. ¿Sí? Muy bonito. Muy bonito. Oh. Dale, llévale una agua, una soda, a ver qué quiere. Tiene que más al tiempo. Mira, ¿cuánto tienen aquí? Dame una. Fácil. ¿Quieres una coca? ¿Una agua o una coca? Nomás que vienen heladas. ¿Quieres una agua o una coca? ¿Para usted? Aquí. Una aquí era el cuarto de mi papá. Yo era banda. No es que ahorita lo tenemos muy lleno de cosas por lo de la. ¿Tú ves? ¿Qué es eso? Ah, no sé. Enséñaselo, ahí está en el burro, mira. Pero quita todo eso. Ahí está mi papá en su burro. Aquí voy a llevar unas aguas allá arriba. Ramón. Lleva unas aguas, viejo. Tenga, oiga, aunque sea el tiempo. Está seco. Ahorita no está bravo. Ya me voy a arreglar. Ponlas allá. Ah, pues se va a ir a arreglar. ¿Sí? Van a acabar el video. Oh, ok. Dígale que. Ya ahorita que acabe el video, ¿verdad? Cuando dame un agua, Jerry. Ahorita no hay agua, ¿no? No hay nada. Ya vengan, si puedes, para acabar el video. Para irnos a arreglar. Ya. ¿Cómo, pues sí, llegamos al final del video. Sí. Ustedes van a tener las últimas palabras para todos los que están mirando el video. Pues estamos tristes y contentos. Y, porque llegamos pues, a este día. Sí, pero aquí, sí. Aquí estamos. La vida sigue. Y hay que ya llegar para adelante. Y bendiciones para toda la gente que nos mire.